Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Preparó Leví en su casa un gran banquete para él. Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a sus discípulos: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Y respondiendo Jesús les contestó: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores».